Y vamos a compartir algunos partidos de la Copa Tucumán en su séptima jornada, donde Bella Vista, con gol de Aníbal Paz, le ganó a La Florida como visitante por 1-0. Partidazo, ¿eh? En Alderete, es donde Tucumán Central le ganaba al Ateneo por 2-0, con goles de Franco Medina y Miguel Borges. Lo ganaba el equipo de Villalén, pero se va a recuperar Ateneo Parroquial Alderetes, y con dos goles de Genaro Vergara va a conseguir la igualdad en el final del partido. Sportivo Guzmán y Unión del Norte igualaron 1-1. Ángel Amaya para Unión del Norte, el arquero Nahuel Abregú, ambos de penal, como pudieron ver, los goles para esta igualdad. Otro empate en Ranchillos, San Antonio y Amalia 2-2. Ahí están los goles. Rivadeneira y Leandro Aguirre marcaron para San Antonio. Julio Amaya en dos oportunidades, los goles para el equipo villero, para Amalia. San Pablo le ganó a Jorge Newbery por 1-0, con gol de Andrés Ibáñez. Gran triunfo, el conseguido por los paulitanos. Aquí el triunfo de San Juan como visitante ante Santa Ana por 2-1. El arquero que la va a dejar corta, lo va a aprovechar San Juan y se va a traer un gran resultado desde el sur de la provincia. En otro de los partidos, All Boys superó con este gol de cabeza al Atlético Concepción por 1-0. Talleres de Tafí Viejo le ganó al equipo de los Independientes de Tafí Viejo también por 3-0. Jonás Romero, el ex Atlético Tucumano, anotaba el primer gol para el equipo que dirige ahora Osvaldo Bernasconi. Franco Orellana y Nicolás Casola, los restantes goles. Con esta conquista ganó Almirante Brown de Lules 1-0. Daniel Medrano con este gol ganó también Graneros sobre Juventud Unida. Y aquí el triunfo en el final de Unión Simoca sobre Estación Experimental por 3-1 en esta Copa Tucumán, que tuvo muchos goles. Hay equipos que se van clasificando, le quedan un par de jornadas todavía a la etapa inicial.